y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Mire, quiero hoy hablarles de un sueño mío. Es un sueño que se me ha repetido varias veces en los últimos tiempos y que tiene una cierta dosis de angustia. El sueño es más o menos lo siguiente, hago un resumen porque unas veces tiene ciertas variaciones, pero siempre dentro de unas pautas. El sueño es que yo me veo normalmente en lugares de montaña y llega un momento en que yo quiero volver al sitio de donde he venido y no puedo volver. Y me angustio, en el sueño me angustio. La última vez que tuve este sueño tenía estas características, la última vez. Era que yo iba por una especie de carretera hacia un lugar que yo quería ir. En el sueño no queda claro ese lugar ahí. Y me encuentro en un momento con que la carretera estaba cortada con un montón, con una especie de montaña de grava de esta que utilizan, y más allá de la grava la carretera ya no había carretera. Entonces yo me vuelvo para atrás porque veo que no puedo seguir. Y voy hacia otro sitio, quería ir a una ciudad que se veía a lo lejos. Y hay gente por allí, bueno, en primer lugar voy por un lugar donde, que es una zona así, con árboles, con bosque, pero al mismo tiempo en esa zona estaban haciendo más carreteras. Y yo iba andando por allí y pensaba, madre mía, qué desastre, destruyéndolo todo, cortando todos los árboles, venga carreteras, venga asfalto, al final este mundo va a ser el mundo del asfalto. Y vamos a quitar todos los árboles y toda la vegetación y todos los bosques. Veo por allí gente, poca gente, que anda, y a algunos les pregunto, oye, ¿cómo se va a aquella ciudad? Y no me hacen casi caso, van a la suya, no responden a mi pregunta. Sigo andando y más adelante veo a un señor que sí que me hace un poco de caso y le pregunto que cómo se va a un cierto sitio. Yo tenía que pasar, ir primero a esa ciudad, a un lugar donde, para luego de esa ciudad, creo que estaba en Madrid, creo que era Madrid, venirme a Valencia. Y este señor me hace una vaga indicación, pero que no me soluciona el problema. Yo de nuevo me siento angustiado porque no puedo llegar a ese lugar para luego después venir a Valencia. Esto es más o menos, la esencia del sueño siempre es que yo me encuentro en un lugar así más o menos en relación con la naturaleza, montañoso, donde estoy y quiero volver a un lugar donde yo debo ir y no puedo volver. Fíjense que este sueño habla de una angustia que yo siento porque no puedo llegar a un sitio. Yo creo que es la angustia que yo siento muchas veces en mi vida por sentirme limitado. Mis deseos son muy grandes, son enormes. Yo digo muchas veces a la gente que me conoce, digo, bueno, yo tengo proyectos para 1000 años, para vivir 1000 años, y sin embargo, pues ya ven ustedes los años que voy a vivir, pocos. Por tanto, mis deseos desbordan completamente a la posibilidad de llevar a cabo los proyectos. Yo me tengo que quitar los proyectos como si tuviera aquí un montón de moscas y tuviera que andar, quitarme una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y quedarme pues con unas poquitas cosas. Por ejemplo, pues con esto que hago, los vídeos, que lo hago para ustedes y lo hago también para nutrir mi narcisismo sano, espero que sano, lo más posible, lo más posible. Bueno, entonces, el sueño expresa esa angustia que yo siento porque me gustaría poner este mundo del revés, me gustaría tener poder para dar la vuelta al mundo como si fuera un calcetín o un guante, me gustaría cambiar toda esta estructura y hacer una estructura justa, sana, de verdad, humana, donde fuéramos capaces de querernos, donde fuéramos capaces de cuidarnos, donde fuéramos capaces de valorarnos, donde fuéramos capaces de respetar todo lo que tiene vida, todo lo que respira, a la naturaleza, a nosotros, crear un mundo de verdad solidario, fraternal, humano. Y sin embargo, amigos, no puedo llegar a esa ciudad, no puedo llegar a ese sitio. Y esto tiene que ver también con, pues, con toda mi vida, pues que yo siempre he sido una persona de grandes deseos y mis deseos siempre han desbordado
a mis posibilidades. Desde que era un niño, cuando estaba en aquella familia que era bastante enfermiza y patológica, y yo me sentía allí prisionero de aquel sitio. Es verdad que el sitio era muy bello, pero sin embargo la familia era muy, muy, muy frustrante. Y yo me sentía allí como aprisionado en aquella casa solitaria y tan grande, aquella casa de huerta tan grande. Teníamos animales, teníamos granjas de todo tipo y tierras, etc. Pero yo me encontraba allí en la más absoluta soledad, sin que nadie me hiciera ni el más puto caso, y solo y triste. Y eso lo he acarreado toda mi vida. He podido reorganizar mi vida a base de mucho autoconocimiento y de mucho análisis, psicoanálisis, pero eso no lo he podido solucionar ni lo voy a poder solucionar nunca. Mis deseos siempre exceden a la realización de esos deseos. Y mi impotencia, y muchas veces la sensación así de pequeñez, es tan enorme que a veces me aplasta y tengo que sobreponerme y utilizar mi inteligencia y mi voluntad para convertirme y estar relativamente contento con ser un ser, espero que lo más normal posible, lo más maduro posible, lo más adulto posible. Bien, esto es la interpretación del sueño. Pero fíjense ustedes cómo en el sueño, cuando uno está dormido y toda la estructura perceptiva queda como dormida, la atención, la observación, la vista, el oído, todo eso queda como fuera de actividad, como lo más profundo que hay en nosotros, lo más íntimo, lo más afectivo, lo más importante de nuestro ser, llega, sale de ahí, de ese fondo, de esa represión, de ese inconsciente. Y fíjense ustedes, ¿qué seremos los seres humanos que dormidos somos capaces de coger todas esas vivencias que son las más importantes de nuestra vida? Por eso los sueños son tan importantes. Las cogemos, hacemos un guión que tiene todo el sentido del mundo, el mejor sentido que podemos darle a algo, darle un sentido. Crear un argumento que es, digamos, con lo más elaborado de los seres humanos, un argumento completamente simbólico. Nuestra mente dormida tiene un poder simbólico enorme, tiene un poder de organización, de crear un como si dijéramos, un guión. Es como un señor que para hacer una película primero se hace un guión. Ese guión luego hay que contratar a unos actores que son los que van a poner en práctica ese guión en la película. Hay un director, etcétera. Hay un realizador, hay un productor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese guión se lleva a cabo, se convierte en una película o en una obra de teatro o en una obra musical. Pero fíjense ustedes que nuestra mente inconsciente en el sueño es capaz de hacer todo este trabajo. Y la pregunta es, ¿qué somos los seres humanos? ¿Qué es nuestro inconsciente? ¿Qué es nuestro inconsciente? Yo, mire, se lo digo francamente, para esto no tengo palabras. Yo creo que dentro de nosotros hay algo muy, ¿cómo se diría? Muy inmaterial, por decirlo de alguna forma, aunque ojo, porque yo digo esta frase, todo nuestro cuerpo es espíritu y todo nuestro espíritu es cuerpo. No podemos disociar cuerpo y espíritu, somos una sola cosa, somos una unidad. Cada dedo de mi mano es espíritu y cada trozo de mi espíritu es dedo. Somos así, no estamos disociados, no somos el soma por aquí y el espíritu por allá, la psique por aquí, el cuerpo por allá. No, somos una unidad. Por tanto, no podemos crear teorías donde disociamos el cuerpo de la mente, lo puramente neurológico en el sentido bioquímico de lo mental, porque a fin y al cabo la mente, por muchas neuronas que tengamos,
que tengamos, las neuronas no van a funcionar si no entran en relación con el mundo. Las neuronas tienen también una parte social, una parte económica, una parte política, una parte relacional. Es decir, todo ese mundo externo entra en nuestra mente y activa todas esas conexiones y sinapsis y empieza a funcionar. Pero la mente es también social, es también relacional, es también... Por eso nuestra mente no es solo... No tiene que ver solo con el funcionamiento biológico, porque mentes pueden haber unas mentes muy bien arregladas, otras muy locas, otras extremadamente locas, y todos más o menos tienen las mismas neuronas. Las neuronas están ahí, son lo que son, en sí mismas, con su funcionamiento bioquímico, pero luego está todo aquello que forma parte de nuestra mente y de nuestras neuronas también, y no es bioquímico. Está unido en una sola unidad, sin separar con lo bioquímico. Entonces, amigos, ¿cuál es el misterio de nosotros? ¿Cuál es nuestro misterio? Algunos que quieren convertirnos en un trozo de carne, o en un trozo de, ¿cómo diría yo?, de solo neuronas en el sentido más bioquímico de la palabra. Y ahora algunos neurólogos siempre hablan del mapa cerebral, cómo se activa cierta zona del cerebro o cierta otra zona, cómo funciona toda esa interacción neurológica, pero muchas veces se olvida de que nosotros somos mucho más que eso, pero no mucho más que eso disociado de eso, sino junto con eso en una sola unidad. Y los sueños nos revelan de una forma abrumadora y clara otra realidad. Entonces, y otra cosa, no desprecien ustedes sus sueños, porque si aprenden a interpretar los sueños, podrán entender muchas cosas de su vida que de otra forma... Los sueños es una maravilla, nos están diciendo, por así decirlo, en pocas palabras, cuáles son los sentimientos y los problemas y los deseos y más íntimos y profundos de nosotros mismos. Por tanto, aprendamos, fórmense un poco, adquieran conocimiento, que para eso estamos. No desprecien ustedes los productos más importantes de nosotros mismos. Si desprecian los sueños, están despreciando un aspecto importante de nuestras posibilidades de conocimiento. Ayúdense ustedes los sueños. Esto que yo les digo es para que aprendan un poco a manejar un poco este lenguaje tan importante y profundo de nuestros sueños. Bueno, nada más y gracias.